Gracias por continuar con nosotros. Desde el muelle Masabre en el Cocal de Punta Arenas, el equipo de Mis Noticias se apersonó en una reunión que hubo con distintos docentes y directores de distintas instituciones de nuestra región. Esto para degustar nuevos productos que prontamente se incluirán dentro de la dieta de los comedores escolares y colegiales. A continuación le traemos los detalles. Desde el muelle de la pescadería Masabre, en el Cocal de Punta Arenas, Mis Noticias estuvo presente en compañía de docentes y directores estudiantiles para dar a conocer e incluso degustar productos del mar que serían implementados dentro de la dieta de los estudiantes escolares y colegiales, financiado por el Consejo Nacional de la Producción, CNP. Además, hoy usted podrá ingresar con nosotros a la empacadora de la misma pescadería. El proceso consiste en recortar trozos de pescado, atún y demás especies del mar, luego pesarlos y empacarlos. Ya listo, cada trozo en su bolsita se hace en paquetes de un kilo, que finalmente se sellan al vacío para otorgarle al cliente su peso en un 100%. Como último paso, se etiqueta según su categoría y su especie y así quedarían listos para que usted pueda adquirirlos. Bien, ubicados desde la planta de proceso de mariscos Masabre Pesquero, acá en el Cocal de Punta Arenas, también integramos en esta nota a Cristian Mondragón, él es el director del Liceo Nocturno José Martí, acerca de la impresión de la tranquilidad que usted como director pueda tener de saber que el producto que van a recibir sus estudiantes en el comedor pues va a ser de la calidad que ustedes ya han podido ver. Sí, fuimos a vivir la experiencia del proceso de la planta y la verdad que se ve con un control de calidad excelente. Trabajan al vacío, trabajan con el tema de congelamiento y lo congelan fresco. Entonces se ve que hay un buen proceso para el deshuese del producto. ¿Qué dan usted como director de su centro educativo? ¿Cuántos estudiantes son los que se benefician en el comedor del Liceo Nocturno José Martí? 350 estudiantes. ¿Es que da usted convencido y tranquilo de que los estudiantes suyos, los 350 muchachos y muchachas que pues comen a diario en el Colegio Martí Nocturno, pues efectivamente van a tener productos de calidad? Quedo completamente convencido, veo que es un producto de calidad, y creo que no es necesario comprar otros que vienen importados, sino que aquí tenemos la suficiente calidad para ofrecer esto. Y pienso que lo estaré trabajando con mi institución porque me quedó realmente claro cómo está el asunto. Así es, eso es lo que se ha querido buscar por parte también del Ministerio de Educación Pública, que los productos, tanto de carnes como huevos, quesos, mariscos, inclusive, que se van a poner sobre las mesas en las escuelas y en los colegios de nuestra zona de Punta Arenas y en otras regiones también de la Dirección Regional de Educación de esta zona, pues efectivamente sean de calidad. Aquí, bueno, en este tablero está codificado, aquí tenemos la lista, son casi 100 diferentes productos, todos van debidamente etiquetados, dependiendo de la especie, aquí no se busca engañar a nadie, ni mucho menos. Y ahí dependiendo, se saca la etiqueta. Entonces en este caso tenemos un producto de Curvina Reina, producido en Costa Rica, de un kilo de peso. Eso primero, si se hacen unos estudios y se saca que el producto congelado puede durar hasta más de 6 meses. Nosotros sacamos una etiqueta a 6 meses porque este producto inmediatamente de este proceso se mete a congelar para que se convierta en producto fresco congelado. Uh-huh. Y mientras la bolsa permanezca al vacío, puede durar mucho tiempo. Si no se le es libre de que tenga hielo dentro de la bolsa, el producto ya una vez congelado en la cámara que congela en menos de 12 horas, se mantiene perfecto. Bien, no, definitivamente una garantía que nosotros como puntareneses nos damos a la tarea de presentarles acá en Color TV, en Mis Noticias, el proceso, el cuidado que tienen nuestros comerciantes, nuestros productores
que justamente incluso en Masabre Pescadería, pues además tienen el proceso completo de tener la embarcación, de venir a recibirlo, de procesarlo, de empacarlo al vacío y ofrecerle al cliente final lo que efectivamente requiere.